¿Qué, señor? ¿Una vuelta? Ando buscando una boat que se llama La Sirena. ¿Sabe usted por dónde cae? Sí, señor. ¿Quiere que le lleve? Muy bien, vamos. Por favor, no hace falta armar tanto escándalo. ¿Qué? ¿Ha preguntado a ese amigo suyo que trabaja en el Bahía? Dice que ni hablar, que prefiere el público de allí. Además, solo hacen un show y les echan de cenar. Pues ya me dirá cómo resolvemos la papeleta. Sencillamente, buscamos otro batería y yo me encargo del piano. ¿Usted? No diga tontería. Hombre, yo lo hacía por colaborar. Como no se le ve solución... Ahí lo tiene usted. ¿Es usted el director artístico? Sí. ¿Quería algo? Traigo una carta de Raúl Estrada. Aquí tiene. Creía que Raúl se había olvidado ya. Un día más y llega usted tarde. Parece ser que tiene un gran concepto de usted. Sin embargo, no dicen qué orquestas ha trabajado. La verdad es que no he actuado mucho en lugares como este. ¿En qué lugares ha actuado, entonces? No creo que eso importe demasiado. ¿Usted cree? La otra orquesta es de lo mejor que hay. Me he propuesto que el trío esté a la misma altura. ¿Ha leído bien la carta? No soy un aficionado. De acuerdo, pero aquí no basta con salir del paso. El público entiende. ¿Es posible? Yo creía que solo se preocupaba de la marca del whisky. Puede que tenga razón, pero yo sí que entiendo. ¿Hace usted el favor? Antes de seguir hablando, quiero oírle. Verá, Raúl Estrada me convenció, pero yo no quería venir. Le dije algo que conviene que usted sepa. Le dije que de acuerdo, pero dejando bien sentado que era yo el que les aceptaba a ustedes, y no al revés. ¿Comprende? No es lógico, porque de tener que probar a alguien antes empezaríamos con usted. ¿Siempre le despiden de los sitios antes de empezar a trabajar en ello? Le voy a ser sincero. Lo que pasa es que he descubierto que este ambiente me carga. Usted me ha dado un pretexto y yo me voy por donde he venido. Nos veremos en el Valle de Josafat. ¿Qué tipo más raro? Viene, se va, le entrega a usted una carta, le manda a paseo, no entiendo ni torta. ¿Pero esto qué es? Aquí todo el mundo se cree con derecho a opinar. Vamos, hombre. Con derecho a opinar. Suba una caja de cordón bleu 1927 y póngala a enfriar. ¿Ha dicho cordón bleu? Eso he dicho y ya puede imaginarse para quién es. Pero no estaba haciendo un viaje por no sé dónde. Oh, yo no sé nada. A mí lo que me han dicho, que venía esta noche con toda la pandilla. Pero cambie esos manteles, hombre. Deje eso ahora. Courtois, ¿qué pasa? Póngase usted en movimiento y no vuelva por aquí como no me traiga a ese tipo. ¿El pianista? Sí. Pero no decía usted que le echábamos. Decía. ¿Y eso qué? Esta noche necesito las dos orquestas. Vaya corriendo y le dice que bueno, que sí, que de acuerdo. Se lo arreglan ustedes mismos. Yo no quiero saber nada. ¿Y si dice que Nanay? Entonces busque un mozo de cuerda para recoger la batería. Hombre. Bueno, menos mal. Si no llego a encontrarte, ¿para qué quiero más? Qué carrera me he pegado. Que dice que bueno, y sin prueba y sin nada. Ya ves, a estos tipos hay que sacudirles el parche. Le has cantado la caña y con una malva. Trae que te lleves. Dile que no me has encontrado. Cualquier cosa. Entonces, ¿para qué te has molestado en hacer el viaje? No. Cada vez lo entiendo menos. Esto me ha servido para comprender que la forma más triste de ganarse la vida es darle al pandero para que los demás se diviertan. Hombre, tampoco es un oficio tan malo. A mí, por ejemplo, siempre me han considerado bastante. Perdona, no he querido ofenderte. No, si no me has molestado. Lo que pasa es que el tío ese es un negrero, ¿sabes? Y ahora resulta que tú no vienes y me la cargo yo. Ahora, echarme no puede. Me tiene que indemnizar. En fin, ¿qué se le va a hacer? ¿Amigos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras no tengáis otro, podéis contar conmigo. Si es que ese público tan entendido es capaz de tolerarme. Pues aunque seas un maleta, se agradece la intención. Tú al chinchín, lo que salga. Que te metes en un jardín, yo de tapadera, mientras el bombo aguante. Además, después de la 1:30, están todos trompas y ni se enteran. Crepúsculo en Blue Slow. Te quiero, te quiero, te quiero, pues lento. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Ves? Son números de mucho recurso a base de suave. Tú cuando quieras vuelves al motivo y lo demás relleno. Atiza, el velo de tul, ¿lo conoces? No, puede que lo haya oído alguna vez. Pero no lo sabes ni silbar. Pues no. Oye, oye, mucho ojo que nos van a correr a botellazos. ¡Ah! ¡Atrás, desgraciados! ¡Os voy a planchar! ¿Tú ves? Pues nada, no hay forma de que se maten. Oye, que ahora entramos nosotros. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Todo esto es suyo, bueno, de su padre. Los que se divierten, ¿no? A lo mejor les hacemos llorar. ¡Hala! ¡A ver si puedes! ¡Demuéstralo! ¡Toma castaña! ¡Forja máquina! ¡Forja! ¡Ya se va a tirar ese cacharro! ¡A la puerta, Lola! ¡Más fuerte! ¡Vamos, que la ¡atrás, atrás, atrás! ¡No te lo creen ni tú!
¿Hasta qué hora se puede una aburrir aquí? Hasta las 4, pero existe la posibilidad de que lo clausuremos antes. ¿A ti se te ocurre algo? Podríamos hacer el número de la subasta. ¿Recuerdas cuando rifamos al sueco? Pero luego los consulados se ponen a dar la lata. Entonces podríamos rifar a Nino, que es del país. ¿Cómo no hagáis un lote con los dos? ¿Por qué no me lo dices otra vez? Qué par de imbéciles. ¿Tenéis un alfiler o un imperdible? No. ¿El número de la estocada? No, no, el del remolque. Dame tu bolso. Toma. ¿Esto no bailáis? ¿Nosotros? Claro, hombre, conviene airearse de vez en cuando. ¿Quieres? Sí, vamos. ¡Mata máquina! Un poco de respeto, por favor. ¿Habéis molestado al pianista? Debe haberse creído que la gente viene por él. Pobre hombre. Sacado. Es un descubrimiento personal, pero no se haga ilusiones, lo tengo en exclusiva. Lo siento, Olga. Pero tengo la impresión de que la gente va a empezar a venir por él. Por lo menos ya he encontrado un admirador. ¿Te molesta? No, estoy acostumbrada. De tu gusto se puede esperar cualquier cosa. Te molesta. Buenas noches, don Ramón. Hola, amigo. Mi prometida ha llegado. Ya lo creo. Ahí está. ¿Quiere decir a los chicos de la orquesta que interpreten Velo de Tul? Es muy importante. Velo de Tul, sí, señor. Gracias. Y por las olas del mar traído, Ulises despertó a la dulce Aretusa con una prolongada caricia. Eres el lobo de mar perfecto. Solo te falta un detalle. Llevar un bacalao colgado a la espalda. No he tenido tiempo ni de cambiarme. Bueno, el pianista, pero que muy bueno. Sí, Velo de Tul. ¿Te acuerdas qué día es hoy? 12 de julio. Hace 3 meses estábamos bailando. Yo te hice una pregunta. ¿Te acuerdas de la respuesta?
¿Has pedido que toquen eso? Te digo lo que tú me dijiste. Yes. Tengo ganas de bailar. De aquí no llega a verse Santa Ponsa. Está al otro lado de la bahía. ¿Ves? Desde que te has dejado convencer, me parece que estás un poquitín más contenta. Claro que lo estoy. No. Caramelos, si me he resistido tanto es porque es una complicación para vosotros. ¿No comprendes, tío? Olga se verá obligada a ocuparse de mí. Y además, yo no estoy acostumbrada a vuestro ambiente. Mira, yo soy muy bruto, pero muy claro. Y como te dé por tener complejo de parienta pobre, te doy una tunda que te valdo. ¿Estamos? Sí, tío. Y ahora ponte el cinturón, tú que puedes. ¿Qué? ¿Te gusta el panorama? Desde luego, el dueño ya sabe lo que se hace. Una mano de pintura, cuatro cacharros y ala, 10.000 duros por temporada. ¿Tú puedes pagar eso? Quita, hombre. A mí me entregaron las llaves para que lo alquilase. Como yo tengo amistades entre la gente de dinero y sé trajinarme a los turistas. Y aún no has encontrado a nadie que pique. Ahí está el truco, que no se lo enseño ni a mi padre. ¡Atención! ¡Vista a la derecha! ¡Las suecas! ¡El amor libre! Yo las llamo las hermanas Poliakov. ¿Tú sabes algo de sueco? No. ¡Skol! Quiere decir salud. ¡Skol! ¡Eh! Las tengo en el bote. Ah, oye, esta tarde podríamos ir de merendola juntos. Estas no son como las españolas, se pagan lo suyo. Te iba a estropear la tarde. Soy un tipo poco sociable, ya te habrás dado cuenta. Me he dado cuenta de eso y de mucho más. Chico, ¿cómo le das al piano? He conocido a muy poca gente que lo haga como tú. Y llevo años en el oficio. Soy como otro cualquiera. ¿Otro cualquiera dice? Si no hay más que verte. ¡Ja! Tony, cambia de tema. Haces bien en explotar ese aire de misterio. Además te va. ¿A qué viene eso? ¿Qué a qué viene? Esa quiere un roneo contigo, te lo digo yo. Estuvo bailando toda la noche solo para pincharte. Pues me alegra haber estado de espaldas. Esta es nuestra choza. ¿Qué te parece? Preciosa. Estamos un poco apartados de Palma, a unos 20 kilómetros. Pero merece la pena. Ya te darás cuenta. Ahora te acompañarán a tu habitación. Espero que te encuentres bien aquí. Yo subo un momento a ver a tu prima. Seguro que estará durmiendo todavía. Olga. 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 Acaba de llegar tu padre. Yo en tu lugar me pondría a hacer gimnasia sueca. Son las 2:45. Déjame tranquila, quiero dormir. Tu prima Clara es un encanto. Déjame en paz. Olga. ¿Estás aquí todavía? No he visto a tus hijos y creí que os habíais marchado. Los mandé a la península con su padre. He descubierto que a los niños les sienta muy mal el aire libre. Por favor, no le grites mucho. Tiene jaqueca. Eso en mis tiempos se llamaba resaca. Olga, no te hagas la dormida. Te conozco los trucos. Haz el favor de levantarte. ¿Me oyes? El día que me marché eran las 7:00 a.m. y aún no habías aparecido. Estoy fuera una semana y ni siquiera vas a esperarme. Ya está bien, ¿no? Creo que te estás pasando de la raya. Por favor, es muy temprano para que me hables así. Muy temprano. Puede que lo sea para ti, pero no para las personas normales. Y te lo digo muy en serio. Basta ya de disparates. Yo tengo derecho a que mi hija se cuide un poco de mí. Tu prima está ya en esta casa. Compréndelo, ha llegado el momento de que pienses un poco en tu familia. Por Dios, papá.
Parece mentira que tú hayas viajado. Hablas de la familia como de algo que se pueda tomar en serio. Una familia son dos o tres personas que se reúnen a la hora de comer y nada más. Y a veces ni eso. ¿Lo dices para escandalizarme o lo piensas de verdad? Anda, papá, no te enfades conmigo. Si yo te tengo mucha simpatía, créeme, hasta lloraré y todo si me quedo huérfana. Vaya, muchas gracias, mujer. Ese detalle me ha llegado al alma. ¿Ah? Clara. Ven aquí. Tu prima quiere verte. No vas a conocerla al cabo de tanto tiempo. Irene tenía muchísima razón. Eres un encanto. Dame un beso. Quiero decirte que habéis sido muy buenos conmigo. Bueno, ya está. La ceremonia ha terminado. Ponte cómoda y no me mires como un bicho raro. ¿Y tú, papá? Deja ya de espiar. Somos dos chicas normales que van a hablar de sus cosas, así que lárgate. Me parece estupendo. Hasta luego. ¿Es tu novio? Bueno, todavía no lo sé exactamente, pero nos casaremos. ¿No estás enamorada? Pues no, nosotros somos muy prácticos. Como tarde o temprano el amor acaba, es mucho más cómodo llegar al matrimonio sin él. Pero es mejor de la otra manera. ¿Has estado enamorada alguna vez? Sí, de un profesor que tuve. Bueno, eso yo también. Vamos a ver qué habitación te han dado. ¿Te parece? Sí. ¿Tú ves como para la Dolce Vita no hace falta tener dinero? ¿Eh? Ahora hablo con el encargado y le digo, es un velero poco marinero. Mañana vamos a otro embarcadero y a repetir la misma operación, así hasta septiembre. Luego ya no, porque empieza el turismo caro y las divisas son las divisas. ¿En qué piensas? No pareces muy convencido. Mira, Tony, de chico yo era uno de esos que pegaban la nariz a la luna de los escaparates. Ahora sigo con los bolsillos vacíos, pero han dejado de gustarme los pasteles. ¿Cómo te explicas, macho? En fin, ahora verás el atraque perfecto. ¡Arriar las amarras! ¿Pasado al deporte, pianista? Por poco tiempo. Mi verdadera vocación es tocar para ustedes. Tienes complejo de proletario. Irás al infierno. Pues allí nos veremos. Oye, ¿por qué no presentamos algo al Festival del Mediterráneo? Yo escribo unas letras sensacionales. En el fondo no soy más que un poeta fracasado. Vale más entonces que se presente a unos juegos florales. Por favor, ¿me puede alcanzar el bidón? ¿Por qué no te vienes de excursión con nosotros, pianista? Eres un bestia simpático y te crees un genio. ¿Me gusta? El espectáculo da comienzo a las 11:15. Si le hago tanta gracia, puede reservar una mesa. Ay, lo que hubiese dado por haber tropezado contigo hace tan solo 5 años. Pero una ya no está para locuras. ¡Venga, pendazos! ¡Quique, ahora para ti! Bueno, ahora. ¡Anda, toma! ¡No, fija, mía! ¡No, ahora yo! No, venga, ¡cógela! Oye, ¿vosotros sabéis si los melones conocen el principio de Arquímedes? ¿Arquímedes? Sí, hombre, sí. Eso de que todo cuerpo sumergido en un líquido... ¡Mami! ¡Socorro! ¡Salvadme! ¡Toma! ¡Agárrate, Álvaro! ¡Olga! ¡Los cocodrilos! Quique, ten cuidado. ¡Venid a mí! ¡Cógelo, hombre! ¡No! ¡Anda! ¿Por qué no se trae usted el piano y da unos golpes bien fuertes como ayer? Así resulta menos expresivo. Pero ¿verdad que se nota que no me hace usted ninguna gracia? Es posible. ¿Conoce usted el cuento del atún que no sabía reír? ¿No? ¿Sabe lo que le pasó? ¡Que lo tiraron al agua! ¡Forza, máquina! Olga, eres incorregible. Oye, que no sale. A ver si no sabe nadar.
Dame la mano. Muchas gracias por no ahogarse. Nos hubiera hecho polvo la excursión. Espere. Todavía falta un detalle. ¿Cuál? ¡Eh, un momento! ¡No huya! He hecho daño. Olga, cariño, no te preocupes. Ese salvaje va a tener muy pronto noticias mías. No seas ridículo, estúpido. Pero, Olga, escúchame. La próxima parada en Port Andrés. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Morderéis el polvo, rostros pálidos! Ha llegado el momento de fumarse un Celta. Oye, ¿te apetece un café? Te invito, anda. Luego. Sí, ahora lo mejor será cambiarte de ropa, ¿no? Ya se secará. Y si no se seca, mejor, más fresco, anda. ¡Viva el mercado común europeo! ¡Ay! No irás a decirme que te gustan esta clase de rollos, ¿no? Están todos. Berthier, Miklosavo, Lamberti. O casi todos. Vamos. Olga, ¿quieres que juguemos al veo veo? Veo una cosa que empieza por A. Divertíos. Yo me marcho. ¡Que se lleva la merienda! ¡Olga! ¡No puedes dejarnos así! ¡Vuelve! Me alegro de que hayas vuelto. No sabía qué ponerme esta noche. ¿Te gusta este vestido? ¿La sirena? Quisiera hablar con el director. ¿Seguro que no está? Soy la hija del señor Vidal. No me importa dónde haya ido. Cuando vuelva, dígale que esta noche no se mueva de ahí hasta que haya hablado con él. ¿Me ha entendido bien? No lo olvide. ¿Qué querías? Nada, era el vestido. No sé si ponerme este u otro que tengo. Estarás muy bien con este. Y deja de preocuparte por la opinión de mis amigos. Cuando les conozcas, verás que no vale la pena. ¿Estás disgustada? ¿Se me nota? Tampoco tratas de disimularlo. Eres bastante observadora. Pero ya se me está pasando el mal humor. No soy de esas que ponen la otra mejilla. Me siento más tranquila. Si puedo devolver 100 por 1. Y eso pienso hacer.
Ferran. ¿Cómo es posible que haya llegado a esto? De no haberlo presenciado, nunca lo hubiera creído. Puede encontrarme en estas señas. Piénselo. El señor Castillo le llama. Adelante. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Tome, lo que le corresponde hasta fin de mes. Verá, aunque el comportamiento del personal fuera de las horas de trabajo no suele importarme, en este caso concreto... No se moleste, está todo muy claro. Le han ordenado que me despida y usted es un hombre obediente. Pero le falta un pequeño detalle para ser el esclavo perfecto. Llevar un anillo en la nariz. Tome. Póngaselo de oro. Un whisky y tabaco. ¿De cuál, señor? Del que tenga. La felicito. Una represalia digna de usted. Pero ha empleado un arma que solo puede dispararse una vez. Imagínese que yo repito lo de esta mañana. ¿Cómo se las arreglaría para quedar en paz? Usted ha gastado todo su poder. Ya no le queda nada. ¿Pruebe entonces? No vale la pena. Me temo que está empezando a sentirse algo estafada. A usted le importa poco echarme a la calle. Lo que quiere es disfrutar del espectáculo desde primera fila. Desde luego usted preferiría algo más fuerte. Por ejemplo, el viejo número de los leones merendándose cristianos. Pero como ya no se despachan entradas para eso, es natural que tenga que organizarse sus propias diversiones. Con un poco de imaginación hasta se consigue ver la sangre. ¿Y por qué supone que me siento estafada? ¿Porque el cristiano de esta vez me ha durado muy poco? No exactamente por eso. A usted le hubiera gustado verme patalear de rabia. O mejor todavía, que me arrodillase a sus pies pidiendo clemencia. ¿Y no lo hará? Tenga en cuenta que para los seres crueles como yo, lo más práctico es perdonar. Perdonando torturamos dos veces a la misma persona. Y a veces más. Depende. Usted no entiende. Nunca entiende nada. Yo podría ahora hablarle a gritos. Sacudirla por los hombros para que despertase. Pero sería inútil. Seguiría sin comprender. Podría hacer un esfuerzo sobrenatural y tratar de ponerme al nivel de su inteligencia. Estoy dispuesta. Hable. Escuche, no solamente usted puede humillar a un hombre, la vida también puede hacerlo. ¿No se da cuenta? Se ha molestado usted en tomarse un trabajo que ya estaba hecho. ¿Has tenido éxito tu misión secreta? Esta es la Madonna de las siete lunas. A lo mejor lleva doble vida. Sí, sí. Cuando le da el trance, se viste de Drácula. Entra en un bar y pide un batido de sangre. Pero rebajado con sifón. Sí, sí. Pido sangre. Por favor, decir que Olga es una vampiro con esta piel de seda oriental. Pero es que es una vampiro de sangre azul. Solo pica de marqueses para arriba. ¿De qué os reís? Está bizca de mirarle tan de cerca a este.
enfermo. Es verdad, sí, es verdad. Sois imbéciles. Oh, no, calla, que os tenéis más tocados que el tercer hombre. Oye, ¿os habéis enterado de lo de Monchi? Se ha fugado con un fotógrafo del Paris Match. Pero si estaba ayer en el club náutico. A mí me han dicho que la sacaba muy favorecida. Una cosa, ¿qué plan hay para mañana? ¿Nos vemos en el náutico? ¿A ti qué más te da? ¿Os han contado ya la metedura de pata del bestia de Guillamón? Sí, hombre, lo de la mujer del cónsul. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que le preguntó al cónsul que ya no aguanto más. Vámonos, Clara. Propongo un piscolabis en la venta del moro. En marcha. No me has entendido. Nos vamos Clara y yo, pero solas. ¿Estás disgustada por algo, cariño? ¿No te encuentras bien? Me encuentro perfectamente, solo que no me siento capaz de soportaros ni un minuto más. Vosotros no podéis saberlo. No sois capaces de veros como yo os estoy viendo, pero estáis vacíos. No sois nada. Y en cuanto a ti, hoy tengo las ideas muy claras. Debemos quitarnos la venda de los ojos, ahora que estamos a tiempo. Perdona. Vamos. Olga, es mejor que volvamos a casa. Comprendo que no estés de humor para salir. Precisamente es todo lo contrario. Esta noche quiero divertirme. ¿Estás bebiendo demasiado? Mañana empezaré a ser una persona formal. Esta noche déjame. Vámonos. Llevamos aquí una eternidad. Anda. Vámonos a casa. No, nos queda Dixie. Todo el mundo acaba yendo por allí. ¿Buscas a alguien? Seguramente. No bebas más. Vamos a Dixie. Imposible. ¿Qué haces en Mallorca? Estoy pasando unos días en casa de mi tío. He llegado esta mañana. Para ser tu primera noche en Palma no la aprovechas mal. Mi prima se ha empeñado y empiezo a estar algo preocupada. ¿Esa es tu prima? Sí, mi prima. Olga, te voy a presentar. Una vez quise aprender piano y él me dio clases. Es el mejor pianista. Por favor, no me lo describas. Tengo un retrato suyo en la mesilla de noche. Tu prima me aprecia mucho. Hace un rato consiguió que me subieran el sueldo. No es muy amable al decirme eso. Le he estado buscando para disculparme y ni siquiera es capaz de fingir que me perdona. ¿Qué quiere, que le pase las hojas de la partitura? Lo único que quiero en este momento es que deje en paz mi Cuba Libre. ¿Es el suyo? Se nota. Mucho hielo y demasiado limón. Os dejo. Tendréis que hablar de vuestras clases de solfeo. Cada cual se divierte como puede. Chao. No sé lo que ha ocurrido entre vosotros, pero no le hagas mucho caso. Ya ves cómo está. Es su manera de pasarlo bien. Ha ha ha!
Chris, will dance with me? Oye, muchacho, busca otro sitio para instalar la base. Vamos. Espera en el coche. Voy a tratar de convencer a tu prima. Yo la termino. ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡Le digo que me suelte! ¡Tiene derecho! ¡Quiero seguir bailando! ¡Suélteme! ¿No me oye? Vamos. No puedo andar así. Déjeme que vaya por los zapatos. Luego. ¿Pero no ve que voy descalza? Venga. ¿Quién se ha creído que es? ¡Puedo ir sola! ¡Déjeme! No necesito la ayuda de nadie. ¿Dónde está el volante? Lo han robado. ¡Ah! Lo tiene usted. Luego me lo devuelve. De acuerdo. La casa de mi tío está un poco lejos, en Santa Ponsa. Tal vez el coche se conozca el camino. Debe de tener costumbre de volver por su cuenta. ¿Vas a estar muchos días en Palma? No lo sé todavía. ¿Nos volveremos a ver? Espero que sí. Adiós. Adiós, Clara. Si quiere, puedo llevarle. No, no se moleste. Haré auto esto. Le advierto que ahora ya sé lo que hago. Antes no. Puede estar tranquila por todo lo que ha hecho. Tengo muy mala memoria. Buenos días. A la paz de Dios. Hola, Tony. He estado en la sirena. Hemos probado a tu sustituto. Un gacho que tocaba con los caminantes. Malísimo. Castillo se ha puesto de un humor. Lo ha echado patadas. Oye, ¿por qué no te dejas caer por allí, Mira, Tony. He resuelto marcharme. Está visto que estos aires no me siguen tan bien. Si yo tuviera tu talento y esas manos, el amo del mundo, fíjate. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? ¿Es tu cumpleaños? No, hombre, las suecas, que al fin he ligado y estoy preparando una merendola. Oye, cuento contigo, ¿eh? Ya veremos. Antes tengo que sacar el pasaje. ¿Qué pasaje ni qué? ¿Dónde vas a estar tú mejor que en Palma? Aquí hay de todo. Ambiente, trabajo, hay suecas. ¿Qué más quieres? La verdad es que no te comprendo, ¿eh? Todos los que valéis algo estáis un poco chalaos. No insistas. Aquí no tengo nada que hacer. ¿Qué te crees tú eso? Hay alguien que se interesa mucho por ti. ¿Sabes quién es? Pues... Keller. ¿Qué sabes tú de Keller? Anoche estuvo hablando contigo, ¿no? Y te dio sus señas. Luego tuve con él una conversación muy interesante. Ese tío de música sabe una burrada. Estuvimos de acuerdo en que si el Chopin ese pudiera elegir, te daba la exclusiva. Yo tengo un ojo para eso. Bueno, me lo olí nada más verte. Me dije, este es de los que tocan con pechera y faldones. ¡No falla! Eso era antes. Oye, hay una cosa que Keller no me dijo. ¿Por qué no quieres volver a tocar? Tony, tú eres un tipo estupendo. Hombre, gracias. Pero tienes un defecto. ¿Sí? Que todo el día me estás fusilando a preguntas. Yo lo hago de buena fe. Clara. ¿Pero cómo has averiguado dónde vivo? Hice un poco de detective. No me fue fácil encontrarte. Tony, te presento a Clara. Me soportó los martes, jueves y sábados durante cerca de 6 meses. Rompimos un piano juntos y era mi alumna ideal. Tony, un buen amigo mío. No se encuentran muchos como él. Ah, mojita, diga usted que no. ¡Tony! ¡Anda, las suecas, con permiso! Calma, ya voy. ¡Ya voy! ¿Has seguido estudiando? Las cosas han cambiado bastante. Poco después de irte murió papá. Llevaba algún tiempo enfermo, ya sabes. Y aquí estoy. Yo no quería venir, pero al final me convencieron. ¿Por qué no querías? No sé, por muchas razones. Ellos pertenecen a otro mundo. Ven la vida de otra manera. Creo que la diferencia está en el dinero. Aunque tal vez haya algo más. Para ellos nada tiene importancia. ¿Qué opinas de mi prima? Se ajusta a la descripción que has hecho.
¿Nada más? Por favor, Clara, no vayas a abrir ahora un consultorio sentimental. Yo soy un hombre que ha decidido no tener esos problemas. Bueno, solo quería saludarte. Tengo que hacer algunas compras. Espera un momento, te voy a acompañar. ¿Me llevo el informe de la Delta? Prefiero llevarlo yo para leerlo en el avión. Que vayan subiendo el equipaje. Sí, señor. ¿Te vas a marchar a Londres sin reñirme ni siquiera un poco? He agotado ya mi repertorio de sermones. Y además, ¿de qué servir? Supongo que te habrá llamado Ramiro. Desde luego. El recurso al Supremo. Es algo muy propio de él. Papá. ¿Eh? Oye, salgo dentro de 5 minutos. ¿Tienes algo verdaderamente importante que decirme? Papá, desde que era pequeña siempre has estado saliendo dentro de 5 minutos. Por más que busco en mis recuerdos, solo veo a un señor de oscuro rodeado de maletas que me da un beso entre 2 aviones. Cuando cumplí 18 años, empezaste a darme, además del beso, un cheque en blanco. Yo ponía un 1 y a continuación todos los ceros que se me ocurrían. Era un juego estupendo. ¿También vas a echármelo en cara? Mientras tú estabas fuera, yo compraba toda clase de cosas absurdas. 2 cachorros de tigre, 300 pares de zapatos y una boa maestrada. Tú llegabas, te reías y salías apresuradamente hacia Copenhague. Y yo empecé a cansarme de los tigres y de las boas amaestradas. ¿Sabes cuál fue el paso siguiente? Continúa. Quise comprar las cosas que no tienen precio. Y cuanto más pagaba, menos me pertenecían. Necesitaba sentirme admirada. Y llegué a alquilar una claque de imbéciles. Con todo pagado. Confundí la alegría con el whisky. Como hubiera llegado a confundir otras cosas mucho más importantes. ¿Vas a decirme ahora que no he tratado de corregirte? Me encargaste un novio formal y mejoraste el lote. Un cheque, un beso y un reproche. Pero la primera bofetada me la han dado fuera de casa. He llorado de rabia. Estaba desesperada. Pero ahora, qué diferente me encuentro de cómo era antes. Esta mañana me he informado. Quería saber quién era ese hombre. He sido un poco ridículo esta obsesión mía de hacer de ti algo más que la hija de un palurdo enriquecido. Renuncio a que mis nietos lleven un apellido importante. Renuncio a todo. Eres eso que se llama una rica heredera y puedes permitirte el capricho, si así lo deseas, de casarte con un don nadie. Papá, no me das un beso. De una cosa sí estoy segura. Ese hombre no es un don nadie. Y quiero prometerte algo. Voy a tomarme el tiempo que haga falta para convencerme de que no es un capricho. Pero cuando me haya convencido, te aseguro que nadie me detendrá. No seré yo quien lo intente. ¿Para qué? Como siempre, te saldrás con la tuya. Hasta la vuelta. ¿Esa no es la sonrisa de la Gioconda? ¿Ah, no? ¿Cómo es así? Dale un poco más de misterio. Un segundo, ya termino. ¿Qué miras? Creo que ya te lo dije ayer. Me ha sorprendido el cambio que has hecho en 2 años. Te has convertido en una mujer peligrosa. ¿Tú crees? Capaz de levantar tempestades. ¡Ay, qué horror! Ya está, señorita. Es estupendo, mira. Es Irene, ya está ahí. Mañana a las 11, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un momento, el original puede irse, pero la copia se queda conmigo. ¿No te importa? Claro que no. Hasta mañana. Adiós, Mario. Tome. Hola. Creía que ya no volvía. Estás entretenido un poco. ¿Sabes? Olga, me he convencido de que la gente tenía razón. Palma es algo maravilloso. Bueno, eso depende de los ojos con que se miren. Tengo que escribir unas cartas. Luego bajaré. ¿Te has retirado del mundo, querida? No te preocupes. Volveré. No tengas prisa. Has quedado bien representada. Ya me entiendes. ¿Qué?
16. Lo compuso tu amigo Federico Chopin cuando estuvo en Mallorca. Tuve que trabajar centenares de horas para llegar a dominarlo. Sí. Las manos siguen siendo las mismas. ¿Te has dormido? Sí, eso parece. Deberíamos marcharnos. Estamos lejos de Palma. Cuando quieras. Mario, hoy te he visto preocupado. ¿Qué te ocurre? Nada. ¿Qué quieres que me ocurra? No sé. A veces creo que te aburres a mi lado. Ah, no digas eso. Sí, lo tengo observado. Hay momentos en que te hablo y tú estás como ausente, como si te absorbiera alguna preocupación. No exageres. La mía es una preocupación muy vulgar. Trabajo y dinero. Eso es todo. Tendré que tomar una decisión. Si te lo propones, conseguirás trabajo fácilmente, estoy segura. Es posible, pero esta vez no me conformo con cualquier cosa. Tengo proyectos más ambiciosos. Ya los conocerás. Yo también he pensado algo. No estoy a gusto en casa de mi prima. Ella no me ha dicho nada. Pero sé que no aprueba lo nuestro y es una situación un poco violenta para mí. Ayer contesté a un anuncio. Una señora inglesa pedía una especie de secretaria o señorita de compañía. Pensé que sería una buena solución para independizarme un poco. No debes hacerlo. Nuestra amistad no justifica que rompas con ellos. ¿Es solo amistad lo que sientes por mí? Clara, tú conoces mi pasado. No importa. Sé que olvidarás. Mario, yo te quiero. Te quiero. Ya está decidido. ¿El qué? Algo que no hubiera hecho antes, ir a ver a un hombre llamado Max Keller. ¿Sabes que no está tan mal el café sin azúcar? ¡Qué cabeza! ¿Quién es Max Keller? Una especie de ángel tutelar de los músicos. Después de Santa Cecilia viene él. Espera un momento. Allí es. ¿No vas a decirme por qué es tan importante esa entrevista? Te lo diré. Va a celebrarse muy pronto un festival dedicado a Chopin. Todo está en manos de Keller. Ha procurado reunir a los mejores intérpretes del momento, pero cree que aún le falta un nombre. El mío. Es fantástico. Tú me has dado suerte. ¿Dónde vas a esperar? Pero si no puedo. Irene habrá llegado ya. Viene de Santa Ponsa solo para recogerme. Esta noche te llamaré por teléfono. Y sé que todo va a salir como tú deseas. Como deseamos los dos.
señor Keller? Está ocupado. Esperaré. Siéntese. ¿Su nombre? Mario Ferrán. Bien. Pensaba que estaría ahí de bien. Todo el mundo tiene derecho a su día libre, incluso ella. Siéntate. ¿Tomas algo? Ahora no, gracias. ¿Has venido sola hasta aquí? Bueno, he cogido un taxi. Aún no conozco bien las calles. Clara, quería hablarte de algo. ¿No crees que es muy poco correcta tu manera de comportarte? No te comprendo. Conozco el motivo de tus viajes a Palma. Me refiero a ese hombre. ¿Tienes algo que oponer? Sí, en cierto modo. Verás, mientras papá esté en Londres, no deberías verlo. Hazte cargo. Es una responsabilidad que tengo. Estás hablando como una mujer sensata. Nunca hubiera creído que los celos pudieran cambiar tanto a una persona. Clara, ¿cómo es posible que digas eso? Perdón, prefiero que hablemos claramente. Estás celosa porque Mario se ha fijado en mí. ¿No admites que una persona que tú consideras inferior haya sido capaz de conseguir algo que tú no has podido? Basta. Creo que ya has dicho demasiado. Hay todavía algo que debes saber. Mario me necesita porque le comprendo. Porque le he devuelto la confianza en sí mismo, el afán de ser algo. ¿Te das cuenta? Sería inútil que intentases interponerte entre nosotros. No me gusta el tono que empleas. Creo que es el único que puede existir entre las dos. Hablaremos en otra ocasión. Te estás acalorando demasiado. ¿Qué haces? Tienes razón. Debo tranquilizarme un poco. Además, no quiero volver tan pronto a Santa Ponsa. Mario me está esperando. ¿Viene dispuesto, Ferrán? Estoy empezando a pensar que sí. Todo depende de usted. Estos días he trabajado los preludios. Dejemos los preludios para Sokolsky o Mikorsavo. Puedo incluirle en el festival, pero tiene que ser en lugar de Paul Berthier. ¿De Paul Berthier? ¿Está hablando en serio? He recibido este telegrama. No está en condiciones de actuar. ¿Su nombre estaba en cabecera de cartel? ¿Qué iba a interpretar? ¿Los improntos? Los esquersos. Usted no tiene ninguna duda sobre lo que Berthier iba a interpretar. El concierto número uno. Paso, fracaso. Tal vez me pita demasiado, Keller. ¿Por qué es tan necesario volver a empezar por ahí? Porque ese fue precisamente el punto de ruptura. Porque no podrá librarse de su estúpido complejo de culpabilidad mientras no desafíe otra vez aquel momento de su vida. Está bien. Voy a hacerlo. Tiene que cruzar esa barrera. Chocará con ella mil veces, quizá.
Pero si logra atravesarla, la habrá vencido para siempre. Empiece de nuevo. Vuelva a vivir aquel momento. Es necesario. La sala de las columnas. Recuerda, usted ante el piano. El silencio. El largo silencio al principio. Yo le hacía señas para que se retirase. Aún estaba a tiempo, pero tenía que triunfar. Todas las miradas estaban pendientes de usted. Y de pronto, ¡basta! Ya se ha tomado usted demasiadas molestias por mí. Ese camino no tiene salida. Perdone. ¿Qué ha ocurrido? Nada. No ha ocurrido nada. Pero has hablado con él. ¿Te ha dicho algo? Puede saberse por qué has venido. No debiste hacerlo. No hace falta que me cuentes nada si estás disgustado. Yo también lo estoy. Aunque lo mío tiene menos importancia. Olga y yo hemos estado discutiendo. Por eso no me he ido. Olga se cree con derecho a vigilarme y a opinar sobre nosotros. Y yo no estoy dispuesta a consentirlo. Ella no puede obligarme a que deje de verte. No puede. ¿No crees que tengo razón? Clara. Antes, cuando te fuiste, estuve pensando. Esa parte de lo que luego ha sucedido. Durante estos días creí haber encontrado en ti cuanto me había faltado desde hace mucho tiempo. Sé que te voy a hacer daño, pero es preciso. Todo ha sido un espejismo. Yo no te quiero. Soy incapaz de querer a nadie. Porque hay algo más fuerte que yo que me lo impide. Debes perdonarme. Clara. Comprendo. Pero no piense que va a seguir adelante. La aventura termina aquí. ¿Por qué no empieza desde el principio? No sé de qué me está hablando. Buenas. ¿Por qué suponía que Clara estaba aquí? Tal vez me haya equivocado en parte, pero no del todo. Usted iba ahora a reunirse con ella. ¿Dónde está? Deje ya de hacer preguntas estúpidas y dígame por qué la está buscando. No ha aparecido en toda la noche. La última vez que hablé con ella fue ayer por la tarde. Iba a buscarlo a usted. Mario, he leído tu despedida. ¿Tú siempre quedas así con los amigos? Olvida eso ahora. Estamos desquiciados. Sí, nos vimos un momento. Venía muy alterada. Y me parece que solo conseguí empeorar las cosas. No comprendo a dónde pudo ir. ¿Qué piensa hacer? No lo sé. Supongo que habrá que esperar o tal vez hacer alguna gestión en... Vamos a hacerla. Aún no. ¿Por qué? Sería aceptar el escándalo. Es desagradable que Clara se convierta en un tema de conversación.
Además, quizá no sea noble, pero preferiría que mi padre no llegara a enterarse. Tony. Voy. Oye, escúchame. Aquel periodista de la otra noche era amigo tuyo, ¿no? ¿Quién, Carreño? Íntimos. Por cierto, ayer le presenté a las suecas bueno, y el tío no bueno, va a llegar. Bueno, vístete, tendrás que ir a verlo. ¿Creerá que voy de parte de las suecas? Anda. Un periodista puede enterarse sin necesidad de hacer mucho ruido. ¿Comprende? Desde luego, entiendo. Ahora márchese. Espere usted en su casa o donde quiera. Recibirá noticias mías por teléfono. O si lo prefiere, a través de un intermediario. Jamás me he sentado al lado del teléfono a esperar que suene. Iré con usted. Clara tiene tanta importancia para mí que hasta esta situación puede soportarse. ¿De acuerdo? Los dos haremos un esfuerzo. Regresemos. Tony nos estará esperando. ¡Juerga! ¡Voy! Strangen es lieben Strangen nach. Under Christopher Berg. Scandinavian Air Line Aviaco. ¿Entendéis? Que ahora mismo vuelvo. ¿Habéis traído los bikinis? Sí, pues sí. Vaya plantón. Llevo más de media hora esperando. ¿Has averiguado algo? Este Carreño es de lo más grande. Todo resuelto. Está en una pensión. Llamada a la inspección de turismo, vistazo a la entrada de viajeros y ¡zas! Clara Vidal Quiroga. Pensión Miramar. Toma las señas. Bueno, ahora os tendré que dejar. Son las suecas. Se han empeñado en que les enseñe los rincones románticos de Palma y las llevo a la playa. ¡Chao! Se están impacientando. Voy, Ingrid. Chao. Adiós. Estoy pensando qué haré para convencerla, porque seguramente no querrá volver conmigo. Todo cuanto yo le diga le parecerá falso. No, ella ha tenido tiempo de pensar y no será tan injusta con usted. Gracias por creerlo así. Bueno, veo que ya no hago falta. Buena suerte. ¿Sigue pensando en marcharse hoy? Siempre hay un barco al que se llega a tiempo. El próximo no sé a dónde irá. Pero tampoco eso importa demasiado. A mí sí. Me siento algo culpable de ese viaje. ¿Y no tiene usted ningún proyecto o...? No. Es mejor no tenerlos. Adiós. Adiós. No, señorita. Se ha marchado esta mañana. ¿Y...? ¿No sabe usted a dónde? Creo que a Formentor. El chico le sacó un billete para el autobús de las 8:30. Si quiere, podemos preguntarle. No, no hace falta. Ah, recuerdo también que nada más llegar puso una conferencia con el Hotel Formentor. Seguro que estará allí. Ya, muchas gracias. Adiós. Chico. ¿Qué ocurre? Clara ya no está en la pensión. Se marchó a primera hora. ¿Ha podido averiguar a dónde iba? No dijo nada. Pero sé que habló por teléfono con el Hotel Formentor. Está en la costa norte, a unos 80 kilómetros de Palma. Bien. Entonces ya conoce el camino. No le costará mucho encontrarla. ¿Algo más? Creo que... nada más. Solo pensaba decirle que puede marcharse en ese barco si quiere y desentenderse de Clara y del daño que le hemos hecho entre los dos. De todo. Pero un día comprenderá que ese viaje es como una huida. Y en efecto lo es.
No sé exactamente por qué hago esto. Dese prisa antes de que lo piense de nuevo. Hace un momento contándotelo todo. Has encontrado un empleo, ¿verdad? No podías soportar a tu familia y la has cambiado por esa inglesa. Lo siento, pero era necesario. Olga, no me preguntes nada, por favor. Dejemos pasar algún tiempo. Sé que tu padre se enfadará, pero yo estoy dispuesta a explicárselo todo. No comprendo cómo has podido huir de ese modo. Tan mal te hemos tratado. Tú no tienes la culpa. Soy demasiado orgullosa, ya te habrás dado cuenta. Y no quería reconocer que me había equivocado con respecto a Mario. Ya sabes, se empieza a soñar, se sigue soñando, y cuando una despierta de pronto, se encuentra en el más completo vacío. Tú no puedes comprender lo que esto significa cuando no se tiene a nadie, cuando una está sola. Perdona, Clara. ¿Qué te ocurre? Nada. ¿Es por lo que yo te he hecho? No. Debes perdonarme por no haber sabido comprenderte. Olga, tú y yo tenemos suerte porque podemos llorar. Pero los hombres, en cambio, ¿has pensado en cómo es la tristeza de los hombres? Por ejemplo, en la tristeza de Mario. Sí, sé que es por él, porque él se defiende haciendo daño. Cuanto más quiere a alguien, más daño le hace. Cree que es un hombre acabado para siempre. No pide ayuda porque eso es de personas débiles. Incluso a veces se hace el cínico solo para que no le compadezcan. Es la carta que te había escrito. Cuando la leas, comprenderás que él necesita a alguien. Y yo creo que esa persona eres tú. Clara, ahora tengo que irme, compréndelo. He vivido muchas veces de mi trabajo. No es una humillación. ¿Volverás pronto a Santa Ponsa? Algún día. Cuando se hayan curado todos mis sueños. Adiós. ¿Va a ser la última, señor? Puede que sí. Dicen que todas hieren y la última mata. ¿Qué? ¿Estaba? Sí. ¿Y qué ha decidido el Consejo de Familia? ¿Dejarla que viva su vida en una suite de lujo? ¿O adoptar medidas disciplinarias? No, no es necesario. Hemos tenido una larga conversación. Se quedará aquí algún tiempo. Todo marcha bien. O sea que se ha firmado la paz. Ha sido un viaje muy instructivo de cómo se puede cruzar una isla de parte a parte, especialmente invitado para no servir de nada. Hubiera querido irse sin saber lo que le había ocurrido a Clara. Usted se sentía bastante culpable. Camarero, me parecía oírla decir que estaríamos de vuelta en Palma dentro de una hora. Yo lo dije, pero Mallorca es la isla de la calma y a veces se pierde la prisa. Cada día se aprende algo nuevo. Valldemosa, ¿no había estado nunca? ¿Qué pretende exactamente trayéndome aquí? Cuénteme el truco. ¿Cree que la sombra de Chopin me será beneficiosa? ¿O espera que la deleite con un concierto en la celda privada de George Sand? Todos los que me conocen un poco dicen que siempre me salgo con la mía. Y no pienso desilusionarles.
¿Qué hacemos? ¿Nos incorporamos a algún rebaño de turistas o hacemos el papanatas por nuestra cuenta? Usted resultará mucho más ameno que cualquier cicerone. Hubiera sabido que iban a hacer eso con su piano, no hubiese dudado un minuto en prenderle fuego. ¿Recuerda aquella noche en La Sirena cuando entré armando escándalo y usted se enfadó conmigo? Pues ahora me estaría callada. No debí oponerme ante todo esto. He dedicado mi vida entera a la música. Hasta que un día me doy cuenta de que ese camino está cortado para mí. Y cuando intento retroceder me encuentro con todo lo que había soñado. ¿Conoce el preludio número 15? Lo compuso entre estas cuatro paredes. ¿Sabe lo que fue la vida de Chopin en Valldemosa? Tenía el amor, pero ya no había esperanza. Es la única palabra que no quería pronunciar. Pero es necesario. Debes olvidar. Aún estás a tiempo. No. No esperes que abandone. Sé que me necesitas, pero tienes miedo. ¿De qué? No comprendes que no podría ser feliz a mi lado. Hace tan solo unos momentos, cuando estabas ante el piano, he presentido lo que podría ser nuestro amor. No debes obstinarte en cerrar los ojos.
Esa felicidad en la que tú no crees está a nuestro alcance. Y los dos la necesitamos. ¿Has pensado en lo que yo puedo ofrecerte? No me importa. Sí debe importarte. En mis manos solo hay dolor, cansancio, fracaso. ¿Te das cuenta? Tú mereces algo más. Yo sé que te quiero. Lo demás no cuenta. Mi fracaso y tu dinero. Yo lamentándome y tú compadeciéndome. No comprendes que acabarías por despreciarme. O tú a mí, por no saber darte la felicidad que otra mujer te dio. ¿Qué sabes tú de eso? Clara me dijo algo. Sé que querías mucho a tu mujer. ¿Qué ocurrió? Fue hace 4 años. Yo estaba en Suiza para participar en un concurso internacional. Uno de los más importantes. Y no había ninguna duda sobre quién iba a ganarlo. Ella tuvo que quedarse en España unos días más. Debía salir con el tiempo justo para asistir a la final. Esperábamos un hijo. Yo deseaba que estuviera en Ginebra la noche antes. Iba a interpretar el concierto número 1. Y no quería que ella se perdiese los aplausos. Le pedí que hiciese el viaje en avión. Ella no quería. Pero yo insistí. El avión se estrelló al cruzar los Alpes. Hubieron 2 o 3 supervivientes. Sara entre ellos. Murió unas horas después. En mis brazos. Yo quise desafiar al mundo. Y aquella noche me senté ante el piano. No podré hacerlo otra vez en una sala llena de público. Lo he intentado 100 veces. Y 100 veces me he sentido paralizado sin saber cómo seguir. Mario, ¿quieres que nos casemos? En cuanto sea posible. Que volvamos a empezar de nuevo olvidando el pasado. ¿Quieres que comparta tu vida? Sea cual sea. Tu vida tal como es ahora. ¿Estarías dispuesta, a pesar de todo? Con toda el alma. ¿Os gusta el temperamento español, eh? Claro. Skol, quiere decir salud, lo sé todo. Trae, dame. ¿Cómo está la plaza? Hay que ver cómo encarecéis la vida a los turistas, ¿no? Tocamos a 45 pesetas por barba. 45 tú, 45 tú, 45 tú. Una aceitunita para Ingrid, otra para Tulín, otra para Greta. Y 2 para el nene. Me he descontado. ¿Cómo falta la otra? ¿Por qué no has traído a tu amigo? Mario, lo tengo castigado. Eso de la música es muy esclavo. Yo mismo con la batería lo que he pasado. Estáis invitadas al concierto. Gratis. Por algo soy el manager del artista. El dinero que voy a ganar con ese chico. Ya me veo. Hoteles, viajes, gran mundo. Ingrid, otro poco más de Skol, please. Cuando quiera. Thank you.
A ver, segundos violines. Sería preferible que descansara unas horas. Lleva dos noches sin dormir. Ese tercer tiempo está sin encajar y no vamos a dejarlo así. La orquesta puede seguir ensayando sin usted. Estoy bien, se lo aseguro. No se preocupe por mí. Mario, ha superado ya lo más difícil. Su temor ante el concierto. Pero esta noche aún le queda la segunda prueba, el público. Si no está en buenas condiciones físicas, cualquier cosa puede suceder. Sé muy bien lo que hago. Y mientras no esté satisfecho, nadie me levantará de aquí. Cuando quiera, maestro. Por favor. Bien. Olga, piénsalo bien. Cuando un hombre se hunde para siempre. Te dijo todo eso porque no se atrevió a desilusionarte tan de golpe. Pero ya lo has visto. Desaparece de la noche a la mañana y ni siquiera te llama para tranquilizarte. Él comprende, se da cuenta de que el amor no basta cuando hay una diferencia de posición tan grande. Olga, ya hemos tenido demasiados disgustos con esto. Trata de superarlo. Recogemos a Clara y hacemos un viaje a cualquier sitio. Puedo olvidarme durante un par de meses de todo lo que huele a negocios. Canadá, Estados Unidos, quizá el Japón. Convéncete, Claudio. Olga preferirá conocer todo eso con motivo de alguna gira musical. Toma, fíjate en ese anuncio. Se dice que en el concierto de esta noche, en lugar de fulano, actuará Mengano. Lee, pero deprisa. Te queda poco para arreglarte y llegar a tiempo. Él no cuenta con verte allí. Pero por si acaso, ponte tu mejor vestido. Gracias, Irene. Yo soy Keller. Deje pasar a la señorita. Sí, señor. No quiso que la avisara. Las cosas podían ir mal y él no quería que usted lo presentiase. ¿Y ahora? Está agotado. Un afán tan desesperado de triunfo puede quemar a un hombre en pocas horas. Venga. Le queda una de las partes que exige más energía. Y siento decirle esto, pero no sé de dónde va a conseguirla. Thank you.
Ahí donde le veis, lo he hecho yo. Está feo el decirlo, pero... Por favor, Ferran, el público le llama. Espérame. Siempre.